Pruébalo. Pumpkin. ¿Ya lo probaste? ¿No te gustó? ¿Por qué no? Sabe a... Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Norma, Norma Itzel. Y él es... Carlos. Él es Carlos, es mi novio desde hace 2 meses. Y pues el día de hoy les traemos el tag de novio. Muchas de las preguntas son como cosas básicas y las demás son cosas que ustedes estuvieron mandándome a Instagram, que si no me siguen, se los voy a dejar aquí. Entonces, primera pregunta. ¿Dónde se conocieron? Eso es, ¿saben? Es muy interesante porque van a decir que nos estamos saliendo del tema del canal, de la temática del canal, pero no. Carlos y yo nos conocimos en uno de mis trabajos. En el último, no, en el penúltimo, de hecho, en pandemia. En pandemia. 2021. Yo estaba, desde ese momento, yo ya tenía el canal. Y, de hecho, por ahí debe andar todavía un blog yendo a la clínica en donde lo conocí. Pero cuéntanos, platícanos. ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Quién eres tú? Creo que eso sería importante, ¿no? Decirnos quién eres primero, así como una semblanza breve. Ok. Ok. Ok, pregunta y... A ver, te llamas Carlos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿A qué te dedicas? Soy psicólogo. O sea, no es veterinario, a eso es a lo que quería llegar. Él no es veterinario. ¿Cómo fue que llegaste a mi trabajo? Pues llegué por mi perra, propietario de Trevi. O sea, él fue propietario. Ella es Trevi. Les voy a poner aquí una foto de Trevi. Trevi fue una paciente que llegó a la veterinaria, tenía 2 tumores. Trevi, como lo pueden ver, fue una boxercita. Y pues este señor iba muy seguido a la veterinaria. Muy seguido. Pero cabe aclarar que en ese entonces pues ni nos topábamos, ¿no? Yo estaba ahí como que de ayudante, más que nada. Bueno, no, yo sí te topaba. ¿Tú me topabas? Sí, yo desde que llegué te vi, sí, claro. Ah, bueno, él dice que desde que llegó me vio, pero pues la verdad es que a mí no me pasó ni... Bueno, a ver, tú dinos. No, tú dinos qué pensaste, ¿no? No. Yo ya sé, pero... Tú dinos y yo digo. Pues, o sea, yo ubicaba a Carlos porque tiene una personalidad, así como pueden ver, es como muy... No es alguien que pase desapercibido. Y quiso así hacer todo por Trevi, entonces no es como que algo muy común. O sea, yo me di cuenta que a él le importaba muchísimo su perra, entonces fue como... O sea, me di cuenta de eso, pero pues yo les digo que ni lo topaba porque realmente nunca hablábamos. Sí, porque no. Yo no era así como que la doctora de Trevi, no. Al menos en ese tiempo. Sí, no. Ajá, y pues ya, yo sabía que venías e ibas, pero nada más. Pero dices que sí me topabas porque ¿qué? Ya, dilo. No. ¿Yo lo digo? ¿Yo lo cuento? Bueno, ya contestamos la pregunta, ¿no? Okay. ¿Dónde se conocieron? En la veterinaria, ¿ok? O sea, la veterinaria trajo a Carlos a mi vida, como muchas otras cosas. Ahí viene, justo a eso voy. ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que me viste? La primera vez que te vi, pues no, realmente fue cuando empezaste a trabajar con Trevi, que vi tu trabajas con mucho profesionalismo, trabajas obviamente muy bien, y sí, dije, órale, y aparte Trevi te seguía mucho, yo me daba cuenta que llegaba y como que buscaba. Yo le caía bien a Trevi. Creo que le caías bien, sí. Creemos que le caía bien a Trevi. Sí, sí, y eso pensé, dije, ay, qué doctora, además de guapa, profesional. O sea, le gusté, no lo quiere decir ahorita abiertamente. Yo ya me sé esta historia. Y dijo, ella me gusta, ¿no? ¿Sí puedo decir eso o no? ¿Sí? Bueno, o sea, es que hay un contexto. En ese tiempo los dos teníamos novio. Yo tenía novio y él tenía novia. Entonces, yo creo que yo por esa razón no me di cuenta jamás de que yo le gustaba. Porque pues él nunca hizo nada. O sea, ni una mirada, según yo. O sea, nada, cero. Cero interacción, cero. Pero relación sí. Meramente profesional, ¿no? Sí. Y lo primero que yo pensé cuando lo vi fue...
como tienes una voz muy, muy fuerte. Entonces, sí. O sea, como que hablas y dices, ay, güey, ¿quién está hablando, no? No puedo decir que me gustara porque en ese entonces teníamos cubrebocas. Ah, y sí. Y creo que ya lo dije, o sea, pero cuando lo conocí justo pensé eso, como, no manches, quiero una buena su perrita y haría todo por ella, ¿no? Eso fue lo primero que yo pensé. No te equivocaste. No me equivoqué. siguiente pregunta. ¿Qué pensaste cuando empezamos a salir? Bueno, creo que hay que entonces recontinuar. Hay que continuar con la historia. Nos conocimos en 2021, más o menos. Sí, 20, ¿no? O 2021. No, según yo, 2021. Uh-huh. Y en, o sea, dime, cero, hasta, porque yo dejé de trabajar ahí. Tú solo ibas los entre semana. Sí. Yo solamente iba a fines, porque ya fue que retomé lo de las clases y todo eso. Y te vi apenas marzo de este año, que yo le di ahora sí consulta a Trevi, pero igual, o sea, ni fue. Ah, no, la última consulta, ajá, tú la diste, ajá, con ajá. Este... Ajá, sí, o sea, pero igual ni fu ni fa, o sea, solamente lo vi, obviamente me acordaba de Trevi, supe que había tengo pasado video, como... puedes también ponérselo si sí. Quieres. Sí, bueno, esta es la consulta con Trevi, porque el señorito me grabó. No, grabé a mi perro y saliste tú. No, las bueno, grabé a las dos. Sí. Le di mi super consulta ortopédica y un tanto neurológico, porque bueno, Trevi ya convulsionaba. Entonces, si ustedes si saben y han estado aquí conmigo, saben que el tema de mi tesina es justo epilepsia. Entonces, señora consulta que le di a Carlos con Trevi. Pero igual, o sea, obviamente me acordaba de él, sabía quién era, pero pues hasta ahí, ¿no? Ahí tú seguías con tu novia. Ajá. Y yo en esa época creo que también tenía novio, o sea, distinto, pero pues tenía novio, entonces, X. Y después, pasó tiempo, la doctora que por lo general solía ver a Trevi me contó cuando yo fui un día que había fallecido, entonces dije, ay, no, claro que sí me acuerdo, no, qué mal plan, y ya, ¿no? Pero yo no supe nada de él, y fue hasta apenas junio de este año, que en Instagram recibí la notificación de que un tal Carlos Cantarey me siguió y dije, ¿será? Y entonces me metí a ver y si era él, y no sé, por alguna razón le di seguir de vuelta y no tardaste ni un día. En la noche fue que me mandó mensaje. Ay, me encanta eso porque de verdad el que quiere puede hacerlo. La forma en que empezamos a hablar así fue súper random, pero estuvo padre. Sí. Estuvo padre y luego de Instagram me sacó mi celular. Y empezamos a platicar por WhatsApp y todo fluyó muy padre. Uh-huh. Y fuiste como muy directo así de, oye, o sea, como que nos dimos cuenta que había química. Sí. Y me invitó a salir así. No me acuerdo si ese mismo día, pero no pasaron más de 2-3 días y él me invitó a salir. No fue como la segunda vez que platicamos. ¿Al segundo día? ¿Al otro día? Al segundo día, al otro sí. Día. Me dijo, ¿tienes algo que hacer el domingo? Y yo, no. Y ya salimos. Entonces, ahora sí, ya estamos en contexto. ¿Qué fue lo que pensaste de esa primera salida? La primera cita. Me gustó, me agradó. Porque sí, evidentemente, como cuentas, te veía, pero no te conocía. Y el comenzar a conocerte y el ver que compartíamos, principalmente como ideología... No es algo tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, planes en la vida, metas, objetivos, la forma de ver, de afrontar situaciones, pues es similar. Tienes también una, lo saben, ¿no? Tus seguidores, tu personalidad es muy, muy, muy padre. Entonces vibras muy alto, ¿no? Vibras muy chido. Entonces... Eso fue lo que pensé de la primera cita. O sea, te gusté. Sí. Confirmaste que... Confirmé. O sea, no solo era físico. Claro. Sino también... Es correcto. Sí. Sí, amor. Ok. Igual, yo voy a contestar esa pregunta. Cuando lo conocí, me gustó que fuera tan... Como... Me mostró todo. O sea, cuando yo le cuento a mis amigos sobre él, es como... No fue que él solo me enseñara como las cosas más padres o más bonitas o que si quisiera ser perfecto frente a mí. Me enseñó todo, me contó de todo.
Y eso me latió muchísimo, además de que yo sentí que teníamos un buen de química. Uh-huh. Muchísima. Y pues sí, como dices, platicamos desde la primera cita cosas muy personales. Y yo también fui como muy directa, como de, a ver, o sea, yo veo esto, 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 y así, así. Y como que coincidimos. Dije, ¿será este mi ser amado? Sí, me latiste muchísimo, muchísimo. Y ya. O sea, me terminaste de gustar. Mm. Ok. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Sí, amor. No es como que ya no hayamos platicado esto antes. Ok, ¿dónde nos dimos nuestro primer beso? Aquí. Esa, sí, sí, esa está padrísima. ¿La cuento? Fue en la segunda cita. Ajá. ¿Platico cómo fue? Sí. ¿Sí? Ah, tú, sí, claro, sí. Fue en la segunda cita. Ajá. ¿Ya éramos novios? No, no éramos novios. Sí, no. Y estábamos afuera del hospital. Te ibas a quedar, ¿no? Sí, tenías, o sea, yo salí, guardia. Ajá, salí a trabajar, fuimos a comer. Ajá. Y regresamos. Sí, y tenía guardia. Entonces estábamos en el auto. Y creo que fluyó, ¿no? No fue como forzado. O sea, no fue como... Se dio. Fue como de película. Sí. Sí, se dio. Y cuéntanos lo de la canción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi banda favorita se llama Reino. Y pues es una banda que no todas las personas conocen, no es muy común. Entonces estábamos besándonos y aparte ya yo traía mi playlist y sonaban más, ¿no? Más rolas, todas de ese género. Y estábamos besándonos, entonces empezó como a ponerse bien el beso. Y de pronto se quita. Y me dice, oye, ese es Reino, ¿no? Sí, fue así. Me dice, ¿cómo me dice? ¿Es Reino? ¿Es Reino? ¿Es Reino? Y te contesté, ¿te gusta Reino? ¿No conoces? Así sorprendísimo. ¿Poco los conoces yo? Sí. Ajá. Y empecé a cantar el cachito de esa parte de la canción. Ajá. No puedes poner la rola. No, no. Pero era Fórmula. Fórmula de Reino. La canción. Sí, ajá. Buena rola. Ajá. ¿Y ya? Y es así fue nuestro así primer beso. Así fue nuestro primer beso. Y a quien yo le contaba, me decía, güey, es la señal. Ah, sin groserías, ¿no? Así como, no, creo que güey sí se puede. Me decían así como, es la señal, es la señal. Sí. Y yo dije, órale, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Fue padre, fue. Sí, pero sí, retomando, nuestro primer beso fue aquí. De hecho, esa es una de las razones por la que este video lo imaginé y lo planeé como aquí. Porque me siento muy cómoda. Ok, pues ya. Ok. Nuestro primer viaje juntos. Sí, ya salimos de viaje, fue un viaje cortito, ida y vuelta. Muy corto. Pero sí cuenta. Sí, nuestro primer viaje juntos fue a un pueblo mágico. Uh-huh. Cerca, muy cerca, porque es más conocido, Ixtapan de la Sal. Uh-huh. Colinda el municipio, Ixtapan de la Sal, con Tonatico se llama. Uh-huh. Y cerca de ahí están las Grutas de la Estrella. Entonces nos lanzamos, llegamos primero a Tonatico, ¿no? Comimos unas quesadillas. Uh-huh. Nos fuimos a... Ah, nos compramos una michelada. Ah, sí. Muy rica. Uh-huh. Y nos fuimos a las Grutas de la Estrella. Uh-huh. Saliendo, regresamos y nos fuimos a nadar. Uh-huh. Ahí hay aguas termales. Uh-huh. Entonces, regresamos y ya nadamos un ratito, muy corto, ¿no? Como una hora y media. Como hora y media. Como dos horas. Ah, como una y media. Sí. Uh-huh. Sí, muy poco tiempo. Pero lo necesario. Sí, estuvo bien. Estuvo padre. Nos relajamos. Uh-huh. Bien. Y después regresamos a la ciudad y fuimos a cenar en su cafetería favorita. Ajá. Y eso también estuvo padre. Pero bueno. Porque, o sea, estuvo padre porque platicamos de muchas cosas. Sí. Como que ya agarraba sentido mucho. Sí. Mucho. Tengo un video, luego se los enseño en la cafetería. ¡Ah! ¿En donde me doy cuenta que me estás grabando? Se sí. Va a poner aquí. Sí, ponemos el link. ¿El link? No lo he subido. ¿A TikTok? Ajá. Ah, porque él es TikToker. Les voy a poner aquí su usuario. Sí, presume mi video. Sí. Me hizo un video bien bonito en TikTok. Sí, está padre. Ya no soy espectador. Ok, nuestra primer pelea. Uy, ya ni me acuerdo, ¿hemos tenido tantas? Ay, yo iba a decir ni peleamos. Casi aquí no, hay casi que ser no honestos. Discutimos. Aquí hay que ser honestos. Bueno, sí. Bueno, ella discute. Ah, sí. Más que peleas... Yo le digo que son discusiones. Uh-huh. Porque así como pensamos y coincidimos en muchas cosas, obviamente las personalidades son diferentes y tenemos puntos de vista muy arraigados de ciertas cosas. Y así como hemos ido de rápido en la relación, pues han salido esas cosas muy rápido. Pero
O sea, real, no me acuerdo de cuál fue nuestra primera pelea. Pero lo importante, han sido cosas, creo yo, nada graves. Y lo importante es que hemos sabido como resolver, ¿no? Llegar a acuerdos, creo que eso es lo importante, como a puntos medios, como ni negro ni blanco, un gris, que nos guste a ambos o que nos acoplemos ambos. No sé cómo explicarlo. ¿Quién es más celoso, enojón, sentido? ¿Las tres? Pues miren, sentido creo que sí tú. Tú creo te sientes sí. muchísimo. Sí. Y te dura muchísimo. Sí. Enojón, yo tengo el carácter muy fuerte. Él también. Pero siento que son pocas las veces que yo me he enojado contigo. Más bien, tú te enojas, dices cosas y a mí me hacen sentir mal. Y celoso. Tú. Yo llegué con bandera de yo no soy celosa. Ajá. Pero. Pues sí, ha habido ciertas situaciones en donde sí digo, no, estos son celos. Y no, a mí no me gusta sentir celos, creo que a nadie le gusta sentir celos. Pero tú también eres celoso. Sí. Poquito. Creo que los dos somos celosos. Más tú. No lo sé. Yo, bueno, es que ¿saben cuál es la diferencia? Como que yo trato de aguantármelo. Es como de, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada. Pero después cuando pasan cosas, si le digo, es que tú esto, esto y esto y esto, y ahí es cuando, por eso él dice que yo soy más, porque yo me lo guardo y luego se lo digo. Y él en el momento es así, cosas así que para mí digo, ay, ¿cómo crees? Y sí, lo ponen celoso, pero bueno. Comida favorita de cada uno. Pasta. ¿Mía? Sí. Sí, es de mis cosas favoritas. Todo que tenga queso. Queso, me encanta el queso. Sí. Sí, me invitó a su restaurante favorito. Bien, bien. Comida italiana, excelente, de lujo. ¿Qué comimos? Pizza de pera al tinto. Pera al tinto, ¿no? ¿Y lasaña. Lasaña. Y pedí una pasta de pistache con pesto. Sí, no, muy riquísimo. Sí. Bien. Sí. ¿Tu comida favorita? Carnes. Él, eso es, nunca se me olvidó, me dijo, o yo como hombre rico o como niño chiquito. O salchichas, nuggets, cosas así, o cortes. No le gustan las verduras. No come verduras. ¿No comes verduras? Esto está bien, está bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué es lo que más me gusta de ti? Creo que no viene como así, pero podemos decir cosas físicas y no físicas. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Físico. ¿O no es fácil eso? ¿Por qué no? No puede serlo. Ok. O sea, de todo lo que estamos grabando, lo que más me gusta de ella, lo que más me gusta de ti, mi amor, pues es todo, realmente. Ay, no, debe haber. Eso es válido. Pues si me gusta todo, ¿por qué no? ¿Sí? Sí. ¿Pero físico o no físico? O sea, ¿de qué estamos hablando? De todo, en general. Bueno, ok, a ver otra vez. No, sí me gustó. No. Lo que más me gusta de ti, mi amor, ¿es físico o no físico? De las dos. De las dos. Bueno, me gusta. Es que sí me gusta. Por ejemplo, empezando creo que por tu estatura. Tu estatura y mi estatura como que hacen match. Soy alto. No tantísimo. Pero tú tampoco eres ni bajita ni muy alta, ¿sabes? Y eso hace como que los besos sean. Sí, quedan bien. Ok. Me gusta pues tu piel, tu tono de piel. Me gusta todo, de verdad. Físicamente me encanta. ¡Ya dilo! No. No puede. Me gusta todo. Okay. Tu personalidad, ya lo dije. Me gusta lo que haces. Te admiro mucho, siempre también te lo he dicho. Tu profesión me gusta. Me gusta que eres súper dedicada, apasionada. Amas lo que haces y eso, ¿sabes? Eso es algo. Eso habla bien de alguien. Eso habla de una persona feliz. El dedicarte, el no equivocarte de carrera, me parece que es algo muy, muy, muy chido. Sí, es algo que no todas las personas tienen el privilegio de decir, de vivir.
tú y yo sí, bueno, tú sí. Y eso, eso de verdad habla de una persona feliz. Eres feliz. Hablábamos el otro día de que tienes una vibra tan padre que irradias felicidad, ¿no? Pero no es que estés feliz todo el tiempo, no, sino es que eres feliz. Sí. Entonces es más, más que un estado, un rasgo, ¿no? El ser feliz. Y eso, eso me gusta mucho. Sí, eres muy inteligente. Eso padre, me fascina. Sí, 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 me fascina la, 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 de verdad eso, creo que sí. Me gusta cómo me tratas también. Eres muy linda, muy, muy linda. Uh-huh. Sí. ¿Me chiveaste? Sí, amor, me... Tienes muchas facultades que yo esperaba de alguien, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el... Cuando yo tengo hambre, me pongo de malas. Estoy de malas. No me hablen si tengo hambre. Y Itzel siempre creo que sabe cuando tengo hambre. Y compra comida. ¿Ah, sí? Sí, amor, birria. Ah, sí. Y no ha sido una vez, han sido varias. Ah, o hace lunch. Ay, para sí, los dos. Mm. El día que fuimos a Tonatico, al viaje, hizo lunch y es algo increíble. Haz eso. Sí, me procuras. Usualmente, generalmente me procuras. Me gusta cómo me cuidas, mi amor. Sí. Ok, ¿qué me gusta de ti físicamente? Me gusta, o sea, hablando por ejemplo de rasgos faciales, me gustan mucho tus ojos, me gusta mucho tu nariz. De hecho, le pregunté si la tenía operada y él jura que no es operada, pero bueno. Me gusta mucho tu barba, es algo que nunca creí decir, porque pues yo siempre decía, ay no, con barba, bigote, no, según yo no me gustaba, pero llegó él. Y tu sonrisa. Es algo que no vi desde un principio por lo del cubrebocas. Uh-huh. Entonces, pues yo siempre te veía como así y veía pues tus ojitos, ¿no? Ah, y ahorita ya tiene el pelo largo, pero cuando yo lo conocí, no tenías el pelo largo. Uh-huh. Me gusta mucho tu cabello. Ya se lo va a cortar. A mí me gusta mucho cómo lo tiene, pero pues ya, se lo va a cortar. Uh-huh. También me gusta mucho tu estatura. Uh-huh. Tus manos. Me encantan. Y no físico, eres muy apasionado también. Creo que desde el principio, ¿no? Dijimos como que somos intensos. Uh-huh. Eso lo dejamos claro desde un principio. Sí. Eso me gusta, que yo fui correspondida en ese aspecto. Eres muy lindo. Mucho, muy, muy lindo. Y me... Bueno, o sea, no sé si es idea que yo tengo. ¿Él me lo ha dicho? No lo sé. Pero... Él... ha hecho cosas conmigo o por mí que no había hecho antes. O sea, yo creo que a todas nos gusta pensar como que con nosotros son diferentes o así. Pero pues a mí me hace sentir así, como que yo soy especial. Sí, lo sabes, sí. Se siente, se sabe. Sí. Y lo sabes. Sí. Y no sé, voy a poner, no sé cómo... ¿Cuál sería el adjetivo de eso? Pero, por ejemplo, cuando una vez fuimos al súper y me dijo, mira, ya hay pan de muerto, ¿no quieres? Tráete uno. Y yo así, mi niña interior, de verdad, así, ¡ya! No sé, tienes como eso, es así como de pronto, como de, oye, no quieres esto, no te traigo esto, así como muy, como procurar, creo que es la palabra, ¿no? Como que, ¿no? Y, no sé. No sé, en general me siento muy cómoda con él desde el principio. ¿Y dejaste el pan en mi casa? Ay, sí, ya sé. Sí me acordé, pero me dio pena. Porque, pues, estábamos con toda su familia y no es como que, ay, bueno, adiós, ya me llevo mi pan. No, pues sí, te lo compré a ti. Sí, no lo probé. No he comido pan en... Pues en este año no he comido pan de muerto. Pero me compró mi pan de muerto, ¿no? Sushi también. Sushi, he comprado también sushi ese día. Y ya. Le hago la acotación del sushi porque no me gusta comprar sushi, no como sushi, entonces se me hace una comida que no debe comerse. Bueno, no, pero... A mí sí me gusta el sushi. Uh-huh. Bueno, a ver, si nada, veamos cuál sirve mejor. Siguiente pregunta. Ok, esto está fuerte. ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? Uy, bardo de Troya.
¿Qué es lo que menos me gusta de ti? Que tienes ideas muy arraigadas y te cuesta trabajo. Digo, es normal. Además se trabaja, es algo, fue trabajar. Pero tienes ideas, evidentemente creo que en gran parte, en gran medida, por el sistema de creencias del núcleo primario, ¿no? De la familia. Entonces, si hubo, por ejemplo, que no te gusta que... es que no quiero dar ejemplos reales, pero que no te gusta algo, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué no te gusta? Y se va como tal vez a cuestiones como de la infancia, cosas que vivió. Es normal, repito, pero me parece que no tienes tanta apertura uh-huh. al cambio. O sea, te cuesta mucho siempre trabajo. Creo tener la razón. Correcto, también. Es otro tema aparte, pero bueno, va relacionado, sí. Yo... Sí, no es lo mismo, pero sí va relacionado. Sí, siempre quiere tener la razón. Mm. Como todos buscamos no tener es la que razón. Quiera. ¿Crees tenerla? Realmente sí, creo sí. que tengo la razón. Sí, crees tenerla, claro, mm-hmm. sí. Entonces, es como una situación, es un prisma y le cuesta trabajo ver otra cara del prisma. Se queda con lo que ve de frente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que menos me gusta de ti. Creo que ha generado, es lo que, volviendo a la pregunta, a otra pregunta, ¿no? Es como en gran medida lo que ha generado discusiones. Uh-huh. Y me parece que yo, personalmente, bueno, es que no sé si eso no sé. Pero bueno, me parece que mi modo no es el mejor de expresarlo. Entonces, creo que eso te enoja, ¿no? También, como, o sea, como que te quiero hacer ver, voltear el prisma, pero la forma en la que lo hago no es como... No, yo te he dicho, ayúdame a ver tu prisma. Uh-huh. Y tú así, no, tú solita puedes. Y yo así. Ok. ¿Y ya? ¿Algo que quieras agregar? ¿Es lo que menos te gusta de mí? Mm. ¿Sí? Nada más. ¿Qué es lo que a mí menos me gusta de ti? Que cuando te enojas... Como que se te olvida quién eres, quién soy, y como que así con la espada desenvainada, y creo que ha sido, yo creo, de las primeras peleas que dije, no, a ver, espérate, o sea, sé que estás enojado, pero no tenemos por qué llegar a... O sea, date cuenta, me está doliendo. A herir. Ajá. Soy hiriente. Como stop. Ok. Dices que se te baja rápido, a veces sí, a veces no. Y es como de, pues ya... Nos amamos, tranquilo. Y a veces como que te quedas con eso. O, ya sé qué. El que de pronto, no digo que conmigo, a veces como que siento que sí quisieses, pero te esperas en la cuestión como de lo vengativo. Así como de, me haces una, yo te hago dos. Cosas así, ¿no? Ok. Uh-huh. Al principio sí es así como, no, espérate, ¿no? Creo que eso. Ok. Uh-huh. Lo trabajaré. No, siento que, o sea, real, siento que hemos progresado en muchas de esas cosas. Sí. ¿Quién es más vanidoso? Nah. ¿Sí? ¿Sí? No, igual. Nah. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, antes de bajarnos del coche, te arreglas tu barba. No, que si acá, esto. Yo ni siquiera me veo en el espejo. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Puedo traer chocolate en la cara. Sí. Sí. Entonces. Y no digo que esté mal. Solo tres manzanas. Un poco. Tal vez un poco. Ah, esa está bonita. ¿Qué te enamoró de mí? Tal vez ya lo dijimos, pero. Sí. O sea, bueno, dijimos que me. No. ¿Qué real te enamoró de mí? Así de enamorar. No solamente que te gusta más o así. ¿Qué te enamoró de mí? Fue... Es que fue, sí, fueron las pláticas. Sí. Me enamoré cuando justo lo que decías, ¿sabes? El decir, no solo es físico. O sea, físicamente me encanta. La veo y se me cae la baba, sí. Pero ya el platicar, el tener ese contacto. Esa química, lo que dices, ¿no? Fue eso. Fue la química, fue el decir, órale, ese ya, sí. Sí, amor. ¿Qué me enamoró de ti?
que sabes lo que quieres, que fuiste a por, como de me gusta, le hablo, le propongo, va, así como de sí, sí, sí. Decidido. Uh-huh. Y que tienes mucha confianza en ti. Y no sé, no sé. ¡Ah! ¡Me encanta! Sí. Ok, amor. Y última pregunta, que fue algo que hablamos en la primera cita. Híjole. Y me gustó lo que me contestó en ese momento. Ah, ya sé. A ver, más. Creo es, saber. Es dos en una. Creo saber. ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? Sí, sabía. Sí, sí me quiero casar. Les comparto mi sueño o mi meta en la vida es tener una familia. Esa es mi meta en la vida, creo. Digo, más allá de lo profesional, ¿no? O sea, en general, esa es mi meta, tener una familia, casarme. Quiero casarme por la iglesia, soy católico. ¿Sí? ¿Sí puedo decirlo? Sí. Sí me quiero casar. Hijos también, sí quiero. Quiero dos hijos, de preferencia niño y niña. Primero niña, pero sí, sí quiero. Sí, con ella. Yo le pregunté eso en la primera cita. Como, oye, ¿te ves así? Creo que la pregunta fue, ¿te ves casado con hijos? Y me dijo, sí, así seguro, sí. Y ahorita, así me lo dijiste, o sea, no se me va a olvidar. Ahorita ya me siento, no me acuerdo las palabras exactas, como de capaz o con la estabilidad, algo así me dijiste, me siento, o sea, sí, ahorita... Me dijeran, ¿vas a ser papá? Diría, va. ¿Dónde fue? Estábamos en el Obregón. En una banquita, sí. Platicando. Sí. Y yo dije, ¿no? Porque, o sea, siento que él es muy joven. Tiene 28 años y ha hecho un buen de cosas. Y ya que piense así, como de me quiero casar, que tener hijos, la verdad es algo que no se ve fácilmente. Tengo amigos de 35 años que, pues, tienen novia o que no se quieren comprometer y así. Y yo siento que, o sea, yo estoy joven todavía. Pero encontrarme a alguien como Carlos, que solamente me lleva 3 años y que ya piensa así, o sea, es como de... Acepto. ¿Qué te dije algo así como que no me urgía, ¿no? Como que no me urge en este momento casarme y tener hijos, pero me siento así, ¿no? Listo. Me siento, ajá. Uh-huh. Me siento listo con estabilidad, ¿qué te dije? Estabilidad emocional, económica, en general, ¿no? Todo, como en este momento de mi vida podría tener hijos, sí. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que me sentía preparado. O me siento preparado en este uh-huh. momento. Pero no es algo que me urja. Que esté buscando que, ya, ¿no? Exacto, sí, sí. Eso también fue clave. Uh-huh. Creo que eso también me enamoró. Que me dijera eso. Sí. No porque igual yo diga, ay, sí, ya me quiero casar y quiero ser mamá. Pero que una persona te diga que tiene ya esa... como que sí me veo así. No en cualquiera. O sea, al menos en mi experiencia es rarísimo. Yo me quiero casar, sí, sí me quiero casar. ¿Quieres tener hijos? Sí, sí me quiero tener hijos. Los mismos que él dijo. ¿Me quiero casar con él? Sí, o sea, sí. ¿Quieres compartir hijos? Sí. Ok. Sí. Compartamos hijos. Sí, sí, nos queremos casar. Y cabe decir, cabe mencionar que yo gran parte de mi vida no me vi... O sea, no es... Nunca fue mi sueño como, ay, quiero casarme, ser ama de casa y así. O sea, mi objetivo en la vida nunca fue como de quiero ser mamá o esposa. La verdad es que no. Por mi carrera, siento que también influye mucho. O sea, hay carreras que, pues, las estudias y, pues, no pasa nada si te casas y ya no las ejerces. Pero en mi caso, siento que a mí me costaría mucho trabajo, por ejemplo, desprenderme de lo que hago. O sea, a lo mejor solamente como para tener a mis hijos, pero pues como que tanto estudiar para no ejercer, no lo sé, siento que no es tan fácil ni valdría la pena. Y entonces, insisto, no es algo como que yo decía, ay, sí, mi sueño es ser mamá. Y la verdad es que pocas veces me he visualizado con alguien. Yo decía, pues sí, es que si no encuentro a nadie, pues no me voy a casar, o sea, no me voy a casar nada más porque sí. Como que, ay, pues es que se me va el tren, ¿no? Pues no, puedo ser feliz yo sola, ¿no? Uh-huh. E igual, si encontraba a alguien que yo dijera como que no, pues es que como que para papá no, pues tampoco iba a traer hijos al mundo sin que... Claro.
claro, tuviera como, que yo dijera, sí, va a ser buen papá, ¿no? Y pues, como Carlitos sí quiere tener hijos y te expresaste muy bonito como de los niños, como de, sí, mi hija y así. No sé, como que, no sé, sí, acepto. Ok. Sí, y hoy eso estuvo muy personal. Y fue algo que hablamos desde la primera cita. Intensos. Somos, sí, somos muy intensos. O sea, llevamos 2 meses y vean, ya nos queremos casar. Ya nos vamos a casar. Ya nos vamos. O sea, ¿todavía no hay anillo? O sea, pues es que sí, cuando a mí me preguntan, es como de, ¿y ya te vas a casar? Y yo es como de, o sea, sí, ya lo hemos hablado, sí, sí queremos, pero así como que, o sea, no hay anillo, pa' pronto. No se ha materializado. No se ha, exacto, exacto, no se ha materializado. Pero en sí, proceso. Está, ajá, sí. Entonces, ¿sí? Ok. Eso fue todo por el video del día de hoy. Fue algo muy diferente en este canal. Nunca les había presentado a un novio y creo que nunca había compartido tantísimo de mi vida personal, según yo. ¿Cómo te sentiste? Nervioso. Este video ya... Bueno, no nervioso, ansioso. Ansioso. Emocionado. No, ansioso. ¿Ansioso? Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque hace mucho no hablaba a una cámara. De hecho, casi no me dirijo a la cámara, me dirijo a ti. Ah, bueno, eso es verdad. ¿No? Sí. Y pues ya, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé. Si tienen alguna idea de video que les gustaría que hiciera con Carlos, con toda confianza, me lo pueden dejar en los comentarios. Y pues ya. Eso es todo. Adiós. Es más relajante. ¿Sí? Eso no lo pongas, ¿eh? El video termina mal. Nos peleamos al final del video. ¿Qué? ¿Real? No. Es cierto. Sí, me voy a quitar.